conceptos en función del perfil que tienen. Entonces, hay un trabajo de campo también que van a hacer a través de la investigación, de preguntar a sus compañeros y a sus grupos, sus entornos, cómo ven, se ven en el futuro. Van a hacer un cortometraje sobre el futuro también, con stop motion y con, bueno, millones de cosas alrededor. Van a hacer también un trabajo ilustrado de textos ilustrados y las ilustraciones en directo. Van a hacer también cosas de coreografía, van a trabajar textos en inglés, están escribiendo, claro, es gente súper formada. Y escriben textos y me dicen, ¿puede ser en inglés? Digo, sí, perfectamente, escriben lo que quieran. Es decir, son sorprendentes. En cuanto les dejas trabajar, son absolutamente sorprendentes. De momento, es, o sea, nos apabulla porque el problema ahora técnico es la interdisciplinaridad de esto. Es decir, cómo seducir a un creativo audiovisual que su vida es hacer fotografías y editarlas. O seducir a una persona que es poeta, una chica maravillosa que es poeta, pero poeta con dos libros editados, y tiene 17 años, 18. Entonces, claro, tienen como en la línea del trabajo, porque lo que pretendemos es que todo sea en directo, que todo sea escénico, para que eso tenga una comunicación y un feedback más allá de los blogs que también establecen entre ellos, ellos llevan su Instagram, o sea, todo el mundo virtual pues está continuamente entre nosotros, tenemos mil grupos. El grupo secreto que tenemos de Facebook es maravilloso, porque en ellos se mezclan, por ejemplo, todos los compositores van poniendo las muestras de sus canciones. Es decir, nos apabulla. Realmente la creatividad de tanta gente junta es maravillosa. Es maravillosa. Luego lo que hacen es muy sencillo, y lo único que hacemos nosotros, Carlos Nuevo, que es el otro director artístico, y yo, es coordinarles, es como ir podando, en cierta manera, no es podar, tampoco es la palabra, es guiar un poco las rosas cuando se van cayendo, pues ir guiándolas para que ellos vean que hay más allá de Lorca o más allá de lo que sea, por un lado mostrarles y por otro lado dejarles, porque son, por un lado, tópicos y por otro lado sorprendentes. Entonces, ir mezclando esas cosas, dejarles sus tópicos y sus cosas y sus líneas y sus estéticas y a lo loco, y por otro lado permitirles que vayan avanzando en su trabajo puramente cultural. Hay una cosa también muy buena, es que está albergando el Teatro Calderón, tenemos encuentros con los artistas que están aquí. Y todo eso es un mundo, o sea, estuvieron fascinados viendo el ensayo de Don Juan Tenorio, estuvo Blanca Portillo con nosotros, es, claro, ya como, se sienten súper acogidos, de repente el teatro lo sienten como algo suyo, hay estas entradas, se sienten privilegiados, es apasionante ver también que empiezan a contagiarse de lo que a nosotros nos gusta del arte escénico en general. Hay una cosa también maravillosa, es que entre ellos se enseñan. Vamos a hacer un taller de contacto. Pues hay un par de chicos que son coreógrafos, que han hecho cositas, pues hacemos sesiones de trabajo entre ellos. Es decir, estamos diseñándolo desde cero. Ese diseño es muy... Estamos aprendiendo a trabajar con ellos, porque yo creo que parte del planteamiento del que hablamos en el diseño es qué nos plantean ellos a nosotros. Confiar al 100% en ellos, no ser padres de ellos, sino puramente colaboradores. Y es genial, es un subidón, cada día que llegamos es un subidón. Y entonces pues queríamos transmitiros ese subidón, ellos están muy nerviosos y yo estoy muy emocionado, la verdad, porque me apetece mucho, como decía Chema, botar, ¿no?, esta nave, hacer como la botadura de la nave. Precisamente la nave, luego es porque le das la vuelta al techo del edificio y parece realmente lo que son las costillas de un barco, pero realmente es eso, es un viaje, como el de Colón, no lo sé, si habrá el descubrimiento de América, de América, la pequeña, la antigua, la pajarita o Cuba, no sabemos, pero queremos viajar y viajaremos todo el tiempo que podamos y nos dejen. Bueno, pues ahí está, bueno, ya está la punta que sí, ya está. Solamente deciros que los cuatro navegantes ahora, que son la Lina Reguedo, Carlos Nuevo, José Espera Arriba, Noé Astruga del Calderón, compañero mío, y Chama Viqueros, y vamos a ir a la nave. La señora... Ay, señora. expresidenta. decía si cerras. Sí, cerramos, ¿no? Los encuentros. Y una cosita que quería decir para que lo vean. Todos los textos que vais a ver, todos los textos, todas las composiciones de las canciones que vais a oír son suyas. Toda la coreografía, todo absolutamente suyo, menos un momento de un piano que toca una chica por Naudi. El resto, todo lo que vais a ver es suyo.
todo, absolutamente. El texto y todas las composiciones, todas las canciones, todos los textos y todas las proyecciones es absolutamente suyo. Entonces, que lo disfrutéis y espero que lo haga con mucho. Y os invitamos a la nave cuando queráis.